Amigos, todos los que trabajamos en Fundación Azteca, que no solo somos los que estamos en el equipo de la oficina de Fundación Azteca, sino todos los que colaboran como voluntarios, como donantes, como gente que nos da sus ideas, estamos felices de haber concluido un año lleno de realizaciones. Tuvimos 20 años de creada la Fundación Azteca y con mucho orgullo sabemos que es una fundación que genera resultados y que tiene transparencia. Felicidades a Ricardo Salinas por esa idea y por esa realización. Cumplimos también 20 años de plantel Azteca, un plantel que tiene más de 15,000 egresados, y no me lo van a creer, pero muchos de ellos están realmente en la estratosfera. Hay personas que tienen becas de Harvard, hay personas que están trabajando en Brasil, hay personas que están trabajando en México, en comunidades rurales, gente muy exitosa en lo que se propone. Como me dijo alguien de plantel, no quiero ser famoso, quiero ser exitoso. Y creo que la mayoría de los egresados así lo son. Cumplimos el Movimiento Azteca número 100. Ahí sí estoy bien orgulloso, porque se dice muy fácil 100 Movimientos Azteca, pero son 100 campañas con 100 organizaciones mexicanas que están sirviendo a la gente, como Micho y Mau, AMANC, Cruz Roja, FUNAT, organizaciones que hacen trasplantes de órganos, que ven por niñas y niños en situación de calle, que ayudan a enfermos de parálisis cerebral, organizaciones ecológicas que ven por perros en situación de calle, por la ballena gris, por la tortuga marina. Y estos 100 movimientos, desafortunadamente, tuvieron que enfocarse en el Movimiento Azteca número 100 a las desgracias de septiembre, a los terremotos de septiembre. Pero con orgullo les decimos que ya hoy hay decenas de personas que tienen su vivienda terminada y que están pasando Navidad en su nueva casa, que muchas veces es mucho mejor de lo que tenían. También tuvimos un año muy importante en Limpiemos Nuestro México. 8 millones de voluntarios se sumaron y tenemos muchos más socios que quieren aportar recursos para que México se convierta en un país limpio. En materia educativa, crecimos de alrededor de 20 escuelas en el programa de aprendizaje colaborativo en escuelas multigrado a 510 escuelas públicas que están adoptando este gran proyecto y que está mejorando no solo el desempeño escolar, sino también el ambiente escolar y todas las relaciones interpersonales. Como pueden ustedes ver, tenemos una gama enorme de programas, todos ellos en donde ustedes participan, y no podemos olvidar la Selva Lacandona. Estamos ayudando a Natura Mexicana, que es una organización encabezada por Javier de la Maza y Julia Carabias. Ni más ni menos, Julia Carabias recibió el premio Belisario Domínguez hace unas semanas. Y queremos felicitarla, además decirle que cuenta con nuestro apoyo para que esa selva se preserve. Es lo que nos queda de selva tropical húmeda. Es una fábrica de vida. Ahí hay zaraguatos, guacamayas rojas volando entre los árboles, cocodrilos, nutrias. Yo he visto oso hormiguero, tapir. Entonces, eso lo tenemos que preservar. Los propios lacandones y todas las comunidades choles, tzotziles, totales, todos los que viven ahí, tengan mejor calidad de vida, sabiendo que la selva les puede generar muchos más recursos viva a través de proyectos de ecología, a través de proyectos de investigación, a través de proyectos de conservación, que muerta, porque muerta se vuelve un páramo. México tiene todo para que todos los mexicanos podamos vivir mejor. Creo que Fundación Azteca ha hecho un pedacito de buen trabajo y por eso felicito a todo el equipo, pero sobre todo a ustedes que siempre nos apoyan desde sus hogares y desde sus oficinas. Gracias y un mejor 2018.